face up. My kids are going to slide it too. We're going to remove that. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestro hermano Luis Cruz ha ido a su descanso en la paz de Cristo. Y ahora el Señor lo recibe en la mesa de sus hijos de Dios en el cielo. Con fe y esperanza en la vida eterna, ayudámoslo con nuestras oraciones. Roguemos también al Señor por nosotros, que los que nos afligemos seamos reunidos un día con nuestro hermano, para que juntos encontremos a Jesucristo cuando Él, que es nuestra vida, se manifiesten en gloria. Y leemos en la Sagrada Escritura, Mateo 25:34. Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Señor Jesucristo, que has descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo serviría para enterrar el cuerpo, sino también para presentar nuestra esperanza en la resurrección. Nuestro hermano Luis descansar aquí en sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta que el día en que tú le resucitó en la vida, lo resucitas y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestros preces. Pidamos por nuestro hermano Luis, a Jesucristo, que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Nuestra respuesta es: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos, Señor.
Señor, tú consolaste a Marta y María en su angustia. Acércate a los que estamos llenos de dolor por nuestro hermano Luis. Enjuga las lágrimas de los que lloramos. Te lo pedimos, Señor. Tú lloraste a la tumba de tu amigo Lázaro. Confórtanos en nuestro dolor. Te lo pedimos, Señor. Tú resucitaste a los muertos. Concédele la vida eterna a nuestro hermano. Te lo pedimos, Señor. Tú que desde la cruz prometiste el paraíso al buen ladrón, recibe a nuestro hermano Luis en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Nuestro hermano fue lavado en el bautismo y ungido en el Espíritu Santo. Concédele la comunión con todos tus santos. Te lo pedimos, Señor. Él se alimentó con tu cuerpo y sangre. Concédele un sitio en la mesa de tu reino celestial. Te lo pedimos, Señor. Confórtanos en nuestro pesar de la muerte de nuestro hermano Luis. Haz que nuestra fe sea nuestro consuelo y la vida eterna nuestra esperanza. Te lo pedimos, Señor. Al lado la venida del reino de Dios, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten misericordia de tu siervo Luis, para que no sufra el castigo de sus pecados, ya que siempre deseó cumplir tu voluntad. Y así como la verdadera fe lo unió aquí en la tierra al pueblo fiel, que tu bondad lo una hora al coro de los ángeles y los elegidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclínese para recibir la bendición. Señor misericordioso, que conoces la angustia de los que sufren y estás atento a las súplicas del humilde, oye a tu pueblo que aclama a ti en su necesidad. En tu eterna bondad fortalece su esperanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brilla para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Amén. La alma de nuestro hermano Luis, Pegorora Cruz, que a las almas de todos los fieles difuntos, para la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Y el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo los bendiga y consuele. Enjueguen con ternura toda lágrima de nuestros ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Gracias.